Hola amigos de la terraza de José, hoy les voy a enseñar a plantar lechugas desde la semilla. Estas semillas son unas semillas muy buenas de alta fertilidad, no son semillas sacadas por nosotros mismos, de pronto en la próxima cosecha las saquemos nosotros mismos. Voy a poner varias de 2 a 3 por agujerito, son 6 agujeros. Tapamos con poquita tierra, solo ponemos la de los lados. Que no quede muy grueso para que no les dé lidia salir. Aquí ya están, ya germinaron nuestras lechugas. Salieron varias plantas, yo creo que salieron más de las que planté. Hay una, dos, tres, aquí. Entonces, ahí estamos. Salieron bien. A este recipiente las vamos a trasplantar. Bueno, aquí estamos para el trasplante. Voy a utilizar un tenedor para no dañar las raíces. Ya tienen bastante raíz a pesar del reducido espacio. Continuamos con las siguientes. Y no hay una sola planta, hay varias en cada montecito. Ya sabemos que pusimos varias semillas en cada hueco. Vamos a ponerle cierta separación para que las raíces no se enreden cuando crezcan más y tengamos raíces sueltas para hacer un próximo trasplante. Todo esto lo hacemos muy sencillo y con partes recicladas, con tarros. Esto es un tarro de aceite. Esta cajita es una cajita donde me llegó algo, es de Icopor. La separamos bien, sin dañar la raíz, sin dañar las hojas. Ya estamos terminando. Estamos plantando las últimas. Y las que quedan faltando las vamos a poner en otro recipiente. Hay que darles una buena regada para que cojan buena humedad las raíces y todos los nutrientes que tiene la tierra y el humus de lombriz que utilizamos.
sacar estas. Aquí hay bastantes. En esta misma cajita donde tenía el semillero voy a replantar algunas, pero ya separadas, para aprovechar hasta que crezcan un poquito más, que vayan adquiriendo mejor raíz. Voy a poner acá las que están más pequeñas, que no han logrado adquirir un gran tamaño porque estaban junto a las otras y se pelean por espacio, por nutrientes de la tierra, la luz del sol. Muy bello, bebé. Ahorita jugamos que estoy grabando un video. Y aquí quedaron perfectas. Se lo vamos a plantar en ese recipiente. Van a quedar con mayor cantidad de tierra y van a quedar mucho mejor. Ahí ya estamos terminando. Quedando muy bien. Como siempre, todas las plantas, después de plantarlas, hay que hacerles un buen riego para que cojan los nutrientes y para que la raíz se acople a la tierra. Así quedaron las plantas. Vamos a ver más adelante cómo se ponen. Esta la sembré aquí con una tomatera. Vamos
Vamos a ver cómo nos va, si no le tapa mucho la luz. Ahí están nuestras plantas, van muy bien. Ya casi están para un segundo trasplante. Nos vemos hasta la próxima. Chao. No olviden suscribirse al canal. Esto me ayuda mucho. Denle like a los videos. Es muy bueno para poder seguir subiendo videos y que ustedes los vean.